Buenas tardes, compañeros. Qué gusto saludarles de nuevo. Por favor, les voy a solicitar si me pueden confirmar, si me pueden ver, si me pueden escuchar con normalidad aquí en el chat de YouTube, por favor. Si me pueden confirmar, por favor, si me pueden ver, si me pueden escuchar con normalidad aquí en el chat de YouTube. Excelente, muchísimas gracias, Eunice, le agradezco la confirmación. Buenas tardes, bienvenidos una vez más al curso de Hidrología y Meteorología. Ya estamos abordando la semana número 8, nos encontramos justo a la mitad del programa del curso. Así que pues es el momento oportuno para aplicarse más si todavía van un poquito pues flojos en el conteo de la zona. Recuerden que de ahorita en adelante pues las pruebas son un poquito más complicadas, pero no imposibles. Así que por favor, estén atentos a la nube de datos que yo voy a estar actualizando en el transcurso de la presente semana. Pues bien, empecemos entonces con el contenido del día de hoy. Si por alguna razón la señal se pierde de parte mía, les voy a suplicar que permanezcan en línea en lo que yo me vuelvo a conectar. Por aquí estoy próximo a recibir las lluvias, así que la señal podría ser un poco inestable. Pero si no, pues vamos a tratar de hacerlo lo más constante posible. Gracias, Daimler, por la confirmación. Vamos a abordar el día de hoy, muchachos, la hidrología de la cuenca. Recuerden que es un tema que empezamos a ver la semana anterior. Comenzamos a abordar algunos parámetros morfométricos para la medición de las cuencas hidrográficas, para el estudio de cuencas hidrográficas. Y el día de hoy, pues vamos a abordar también la hidrología de la cuenca. Ese es el objetivo, que el estudiante adquiera conocimiento sobre la hidrología de las cuencas. Vamos a empezar entonces tratando de definir qué se entiende por precipitación pluvial. Se entiende como precipitación pluvial, muchachos, a la caída del agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre o marítima. Cuando nosotros observamos llover o lloviznas o granizo, pues eso es precisamente la precipitación pluvial, el agua que cae desde la atmósfera, que llega hasta la superficie terrestre o inclusive hacia los mares. ¿Por qué los mares? Porque no llueve únicamente sobre la tierra, pues también llueve sobre los océanos, como parte del ciclo hidrológico que hemos abordado en clases anteriores. Hemos comprendido que el agua va circulando constantemente en los diferentes estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, y pues esos cambios de estado permiten que el ciclo del agua pues permanezca constante a lo largo de los tiempos. Entonces, cuando hablamos de precipitación pluvial, ese es el nombre correcto con el cual vamos a definir todo el tipo de agua que cae desde la atmósfera hacia la superficie terrestre o marítima. Se produce como consecuencia de la condensación. Recuerden ustedes que la condensación es un proceso de transformación de la materia desde el agua en estado de vapor o en estado gaseoso hasta el estado líquido. Recordemos un poquito lo que hablamos sobre el ciclo hidrológico o ciclo del agua. Cuando el agua se evapora de los mares, pues ese vapor se eleva a la atmósfera y entonces conforma lo que nosotros observamos como nubes. Toda manifestación de nube es agua acumulada en forma de vapor y que es arrastrada o que son movidas
por las corrientes del aire, del viento, que van moviendo las nubes desde una región a otra. Y pues cuando la temperatura es muy baja en algunas de las capas de la atmósfera, principalmente de la troposfera, pues esa baja temperatura provoca este fenómeno de condensación, provocando que las gotas, perdón, que las partículas gaseosas de agua se conviertan entonces en agua líquida. Por supuesto, al momento de que se van convirtiendo en agua líquida, esa agua que está contenida en las nubes, pues tiene un peso y por gravedad, pues las nubes ya no soportan ese peso en algún momento dado y entonces descargan todas esas aguas en forma de precipitación pluvial. Y precisamente por eso es que nosotros lo conocemos como la lluvia. Es decir, por la acumulación de vapor de agua en la atmósfera que propicia entonces la formación de las nubes en sus diferentes manifestaciones. Cuando las nubes acumulan mucho vapor de agua, pues el vapor o el peso de las gotas hace que el agua caiga hacia la superficie. Y este fenómeno, pues también se conoce como precipitación atmosférica o precipitación pluvial. Cualquiera de las dos expresiones está igualmente reconocida, así que pueden utilizarla sin distinción, son sinónimos. No nos referimos necesariamente a la lluvia porque pues la precipitación pluvial puede tener diferentes manifestaciones. Ya hemos visto, por ejemplo, las lluvias que son torrenciales, las lloviznas que apenas son perceptibles. Hemos visto el granizo, que es pues la caída del agua ya no en forma líquida, sino en estado sólido. Y pues el granizo inclusive puede tener diferentes intensidades. A veces el granizo es pequeño, a veces el granizo es más grueso. Por lo tanto, pues solo decir lluvia no abarca todo el concepto que implica la precipitación pluvial. La nieve, inclusive en algunas regiones del mundo, también es un tipo de precipitación y no es agua líquida. Entonces, repito, la lluvia es una de las manifestaciones de la precipitación pluvial, siendo entonces la precipitación pluvial el concepto más general. ¿Por qué es importante estudiar la precipitación? Pues porque estamos hablando de hidrología, ¿no? Y la hidrología es la ciencia que estudia todas las aguas superficiales del planeta, sus caudales, sus mecanismos de renovación, por ejemplo, el movimiento de las aguas, etcétera. Y pues la precipitación, pues es un objeto de estudio dentro de lo que es la meteorología, por ser uno de los factores importantes en la observación del clima y de los fenómenos atmosféricos. Sabemos perfectamente bien que nosotros, los seres humanos, dependemos del agua para poder sobrevivir, principalmente del agua dulce, y pues siendo el ciclo hidrológico, el medio por el cual se perpetúa la disponibilidad de agua, pues estudiar entonces la precipitación no resulta ilógico, ¿verdad? Entendemos que estudiar la precipitación pluvial nos permite caracterizar cómo se comportan las lluvias, cuánta agua se podría recaudar en una cuenca hidrográfica, por ejemplo, cuál es la capacidad que una precipitación pluvial podría aportar en términos de agua para un territorio. Su medición entonces nos permite establecer los periodos de duración de las lluvias, registrar la cantidad de agua que llega a la superficie, por ejemplo, por medio de un pluviómetro. La unidad utilizada para medir la precipitación, lo vimos en clases anteriores, es el milímetro y un milímetro que nosotros registremos en un pluviómetro, pues es el equivalente a decir que ha llovido 1 litro de lámina por metro cuadrado de superficie. Esas serían las proporciones o las equivalencias que nosotros podríamos relacionar en un instrumento meteorológico como lo es un pluviómetro. Estos valores entonces expresan el volumen de precipitaciones que han caído sobre una zona determinada durante un periodo concreto. Recordemos que, pues, en las diferentes regiones que componen a la República de Guatemala, el régimen de lluvia, pues, puede ser muy distinto.
No es lo mismo la cantidad de agua de lluvia que cae en la ciudad capital, por poner un ejemplo, en comparación de la cantidad de lluvia que cae en la costa sur o al norte del país. Significa que, pues, el régimen de lluvia va a ser distinto en cada territorio y, por lo tanto, pues hay que estudiar la precipitación pluvial. Los aparatos que se utilizan para llevar a cabo la medición, ya lo mencioné, son el pluviómetro para medir la cantidad de lámina y el pluviógrafo para medir las variaciones de la lámina que cae en un tiempo determinado. Hablemos ahora sobre estas dos definiciones, el agua pluvial y el agua fluvial, que tienden a confundirse, sin embargo, tienen un significado distinto. Cuando hablamos de las aguas pluviales, es todo lo relativo al agua de lluvia, es decir, el agua de lluvia que cae desde la atmósfera hasta la superficie terrestre o hacia los mares. Eso es agua pluvial. Sin embargo, el agua fluvial, con F, es todo lo relativo a las corrientes de agua, es decir, las aguas que están fluyendo, por eso es que es fluvial, que van fluyendo sobre la superficie terrestre. Entonces, aquí está la diferenciación. Pluvial es el agua que cae, fluvial el agua que fluye. La principal diferencia entre el agua pluvial y el agua fluvial, entonces, es su origen. El agua pluvial se refiere al agua que proviene de la lluvia. Por otro lado, el agua fluvial es el agua que fluye en los ríos, en los arroyos, en otros cuerpos de agua, después de que ha sido recolectada por una cuenca hidrográfica. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el concepto de cuenca hidrográfica? Que lo vimos la semana anterior. Pues en pocas palabras, en palabras sencillas, es un territorio en el cual fluyen un conjunto de ríos que posteriormente van a ir a desembocar o van a ir a drenar todas esas aguas hacia un punto específico en la parte baja de la cuenca. Por lo regular, dijimos que estos puntos de drenaje son cuerpos de agua más grande, como lo pueden ser lagos, lagunetas, los océanos mismos, que son los puntos donde desemboca todo el agua. Entonces, es importante destacar que el agua fluvial puede incluir también el agua pluvial, por supuesto, porque el agua que fluye primero era lluvia, y también incluye el agua subterránea y el agua de deshielo. Recuerden ustedes que en algunos territorios donde hay montañas muy altas, donde hay nieve presente en los picos o las cimas de esas montañas, ese hielo también se está derritiendo poco a poco y van conformando las aguas de deshielo. El agua pluvial suele moverse en forma de gotas, mientras que el agua fluvial es más constante y se mueve a lo largo de un curso de agua. Entonces, por favor, comencemos a separar las dos definiciones que tienen de significados diferentes. No, lo pluvial es el agua que cae, lo fluvial es el agua que va fluyendo. Las aguas fluviales, pues, son aquellos cuerpos de agua que provienen de los ríos, los arroyos, los riachuelos, entre otros. Estas aguas son fundamentales para el ecosistema y también para la sobrevivencia de miles de especies que habitan en ellos, esencialmente el ser humano. ¿Sí? Recordemos que todos los ríos, pues son, ahí sí que todos ellos son de agua dulce, pero apenas representan el 3% del total de agua disponible en el planeta. Significa que ese 3% es el agua que es apta para el consumo humano y de los otros animales. Y por lo tanto, pues todas las aguas que están fluyendo, todas las aguas fluviales se constituyen como los focos de atención para la sobrevivencia de los organismos vivos. Los ríos y los afluentes de agua dulce transportan nutrientes, sedimentos que mantienen la fertilidad de los suelos, también la calidad del agua, de los océanos y de los mares. Este proceso ayuda a proveer a la subsistencia de los seres humanos.
Además, el agua dulce es un bien escaso en muchos lugares del mundo. Recuerden ustedes que hay territorios muy desérticos, territorios donde los ríos pues son muy escasos o están muy distantes entre sí, por lo que la gestión adecuada de las aguas fluviales pues es crucial para el uso sostenible del agua en la agricultura, la industria o el consumo humano. En general, diremos entonces que las aguas se pueden identificar de dos tipos principales de aguas pluviales: el agua pluvial superficial y el agua pluvial subterránea. El agua pluvial superficial se refiere a aquella agua que corre sobre la superficie del suelo, los ríos que nosotros podemos observar a simple vista, ya sea a lo largo de cañadas, barrancos, bosques, arroyos, son ríos superficiales. Este tipo de agua, pues, es muy importante porque puede ser utilizada por la agricultura, por ejemplo, para los riegos de los cultivos y otros usos agrícolas. El agua pluvial subterránea, por otro lado, se refiere al agua que se filtra lentamente en el suelo y se deposita en el acuífero subterráneo. ¿Qué es el acuífero subterráneo? Pues es el conjunto de ríos que están por debajo de la superficie terrestre, que nosotros no observamos, pero que, sin embargo, está fluyendo por debajo de nosotros. Este tipo de agua es muy valioso porque su tratamiento es más sencillo y puede ser utilizado para fines domésticos y en la industria. El hecho de que estén por debajo de la superficie no implica que estén expuestos o que tengan el riesgo también de ser contaminados. El mismo ser humano, con sus diferentes actividades antropogénicas, puede contaminar estos sitios y, consecuentemente, contaminar también los océanos. ¿Por qué razón? Porque tanto los ríos que corren por arriba de la superficie o los subterráneos van finalmente a desembocar en algún océano. Muy bien. Vamos bien, muchachos. Si es así, por favor, me regalan un 8 aquí en el chat para saber que vamos bien. Ok, vamos muy bien. Les agradezco mucho. Pasemos entonces al siguiente tema, que es el tema de las isoyetas. De alguna manera tenemos que contar con algún recurso que nos permita medir la cantidad de agua que cae en forma de precipitación en un territorio. Y precisamente ese método es el método de las isoyetas, que podríamos decir que son líneas imaginarias que se van dibujando sobre un mapa geográfico con el propósito de determinar cuál es la distribución de la precipitación pluvial. Como ya lo mencioné, en los diferentes territorios del país, el nivel de lluvia, pues, o los índices de lluvia son muy variables, son muy distintos, pero hay regiones, hay sitios territoriales donde el régimen de lluvias puede ser muy parecido, a pesar de que estén muy distantes entre ellos mismos. Por ejemplo, podría ser que en algún determinado momento el índice de lluvia de Oriente, de algún departamento de Oriente, pues tenga un régimen de lluvia muy similar a un departamento de Occidente. Eso va a depender, pues, de muchas condiciones meteorológicas, pero esa unión, esa lectura que tiene igual proporción o igual indicador, pues podría ser unido por medio de una línea isoyeta, que también se denomina isolínea, para poder dibujar en el mapa
pues todos los territorios que tienen características comunes. Entonces, por favor, aquí observen el mapa en la pantalla, que es el mapa de la República de Guatemala, y cada una de esas líneas que ustedes observan allí, pues representa territorios que comparten las mismas características de pluviosidad. Pueden ustedes observar que algunas líneas vienen dibujadas desde el departamento de Petén, atraviesan todo el territorio guatemalteco y probablemente van a finalizar hasta la parte sur del país, hasta la costa sur, ¿no? Entonces, podríamos creer que aunque estén muy distantes los territorios, por ejemplo, la selva maya está muy lejana de la costa sur, podríamos creer que no tienen absolutamente nada que ver en características de lluvia, pero las líneas isoyetas nos demuestran de que comparten ciertas características de pluviosidad muy similares. Entonces, el propósito de una línea isoyeta, muchachos, es que por medio de líneas dibujadas en un mapa podamos reconocer cuáles territorios guardan las mismas similitudes en términos de pluviosidad. La isoyeta entonces es una isolínea que en un mapa meteorológico une los puntos en los que se registra una misma cantidad de precipitación durante un tiempo determinado. Observen el siguiente mapa. Ustedes pueden observar ahí que hay diferentes territorios dibujados de diferente manera. Así, por ejemplo, todos los polígonos que sean blancos o que estén vacíos sin ningún tipo de achurado, podrían ser aquellos lugares territoriales que presentan una precipitación media anual menor a 400 milímetros. ¿Qué significa esto? Pues que probablemente en este estudio que estamos poniendo como ejemplo, los polígonos blancos representan aquellos lugares en donde en un año la precipitación fue menor de 400 milímetros. En el siguiente nivel, los polígonos que están rellenos con puntos son los territorios donde la precipitación media anual fue entre 400 y 600 milímetros de agua. En el siguiente nivel, los polígonos que tienen líneas inclinadas representan los lugares donde llovió entre 600 y 800 milímetros en término de un año. Y pues los polígonos más oscuros, el más oscuro de todos, pues nos refleja que en ese lugar o en ese territorio llovió más de 2.000 milímetros en el plazo de un año. Entonces, ¿para qué nos sirve este mapa? No solamente nos sirve para hacer mapas bonitos, ¿verdad, muchachos? No es esa la idea. La idea es que por medio de un mapa nosotros podamos utilizar un instrumento para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque este mapa nos está indicando en dónde es que se está concentrando la mayor parte de la precipitación en una cuenca hidrográfica. Hagamos de cuenta que todo este territorio, todo el mapa implica el estudio de una cuenca hidrográfica. Entonces, pues podríamos decir que en la parte norte de la misma, podríamos encontrar las áreas o las zonas con mayor precipitación. Pero si lo combinamos con otro tipo de información geográfica, como por ejemplo la ubicación de las aldeas, de las comunidades, pues aquí no aparecen, ¿verdad, muchachos? Pero podríamos asumir como ejemplo que probablemente la mayoría de comunidades estén en la parte sur del mapa. Entonces estaríamos, en pocas palabras, analizando que las zonas donde más llueve están muy alejadas de los territorios donde habitan las personas. Y eso, pues, me ayudaría como un factor de decisión o un elemento de juicio para tomar decisiones técnicas o agronómicas en algún momento. Entonces, por ejemplo, la isolínea o la isoyeta une aquellas zonas en las cuales los valores de precipitación de lluvia, nieve o granizo coinciden. Aquí podemos observar que las partes más oscuras no solamente se concentran en la parte norte,
También hay algunos lugares dispersos dentro del mapa que también tienen la misma coloración. Allí, en esos territorios, también tienen las mismas características de pluviosidad, pues entonces eso me permitirá a mí tener más elementos para tomar decisiones. La isoieta entonces es una curva para representar de manera gráfica los puntos de la Tierra que tienen el mismo índice de pluviosidad. ¿Qué es pluviosidad? Pues en pocas palabras, la cantidad de agua que cae en un territorio. Aquí tenemos el mismo mapa que observamos hace un instante, solo que lo tenemos más ampliado. Ustedes pueden observar el departamento de Petén y las diferentes isoyetas que atraviesan todo el departamento. Si son observadores, podrán notar que cada una de ellas tiene una numeración, empezando desde 1100, 1200, 1300, 1400 y así sucesivamente hasta llegar a la isoyeta 2000. ¿Qué significa esto? Pues que las isoyetas han sido dibujadas de 100 en 100 para ir determinando cómo se va distribuyendo la lluvia en todo el territorio. Así diremos entonces que en la parte noroccidente, perdón, nororiente del departamento, tiene una menor pluviosidad que la parte del suroccidente. Porque observamos al suroccidente que tiene 1900 de pluviosidad, la curva o la isoyeta 1900 está situada en la parte suroccidente del departamento y la isoyeta 1100 en la parte nororiente del departamento. Muy bien. ¿Vamos bien, muchachos? Por favor, me confirman aquí en el chat de YouTube que está siendo claro el tema. Si no, si tienen duda, por favor, me preguntan y yo les respondo. ¿Vamos bien? Muy bien, continuemos entonces. Vamos a platicar aquí sobre las precipitaciones por regiones. Como ya lo mencioné, la lluvia no se comporta igual en todo el país, dependiendo de la geografía, dependiendo de la forma del relieve, dependiendo de los paisajes y de la cobertura vegetal inclusive. La precipitación o la lluvia, pues puede tener diferente comportamiento en todo el territorio. Y pues el uso de mapas geográficos por lo regular son una buena herramienta, son un buen instrumento para poder estudiar la distribución del régimen de lluvias en los diferentes territorios. Así, por ejemplo, podríamos definir con colores los diferentes rangos de pluviosidad que podría tener el país entero, o nada más referirnos a un estudio más limitativo, como puede ser el estudio de una cuenca hidrográfica, para poder determinar mapas como los que acabamos de observar. En Guatemala, puntualmente para nuestra república, la mayor parte del territorio, pues la lluvia tiene un comportamiento bimodal. ¿Qué significa bimodal? Pues que tiene dos modas, ¿no? Estadísticamente hablando, tiene dos picos durante todo el año. Si ustedes observan aquí la gráfica,
En el eje X tenemos los meses desde enero hasta diciembre y en el eje Y tenemos la precipitación diaria expresado en milímetros por día. Significa entonces que en esta gráfica podemos observar con claridad que en los meses de junio y septiembre se alcanzan los picos de lluvia más altos de todo el año. Es decir, se alcanzan dos precipitaciones máximas durante todo el ciclo anual. El primer máximo de lluvia, repito, se registra generalmente en junio y el segundo se registra generalmente en septiembre. Justamente en este mes en el que nos encontramos es cuando hemos comenzado a observar que la lluvia nuevamente está siendo más frecuente, con episodios más prolongados que hace un mes, por ejemplo, que creíamos que ya no iba a llover. Pero no es que sea así, simplemente es característico de nuestro país que después del primer máximo de lluvia ocurra entonces lo que se denomina como la canícula, que se considera pues cualitativamente como una disminución leve o moderada de lluvia durante la época lluviosa. Y pues es precisamente durante la canícula donde muchos agricultores sufren porque interrumpe la disponibilidad del agua y por lo tanto tienen que esperar a que la canícula finalice para entonces disponer de mayor agua en forma de precipitación pluvial. Recordemos que la agricultura en Guatemala, es cierto que muchos productores ya tienen sistemas de riego cuando existen ríos que son permanentes en los territorios porque se pueden abastecer de agua, pero hay lugares donde no hay ríos cercanos. También hay lugares donde no hay agua en los terrenos, no hay pozos. Entonces, ¿de qué depende el agricultor? Pues simplemente depende de la humedad de la atmósfera o de la lluvia. Entonces, la canícula se constituye como un obstáculo para muchos agricultores porque no hay agua disponible y entonces tienen que esperar a que finalice la misma para que entre el invierno o el segundo pico del invierno y entonces puedan continuar con su sistema de producción. En la figura 1, en la figura que estamos observando, se presenta el comportamiento normal de la época lluviosa en la República de Guatemala. Observemos, por favor, que este análisis es generado por el INCIBUME, que es la máxima autoridad de fines de medición del clima para nuestro país. Y pues estos resultados son generados por un boletín que ellos publican eventualmente. Y esta información pues se generó con 30 años de datos desde el año 1991 hasta el año 2020. Cabe mencionar que para hacer este tipo de análisis, muchachos, no se pueden generar de la nada. Tiene que haber un antecedente de datos lo suficientemente amplio. Aquí estamos hablando de 30 años de historia, de datos recabados y capturados por las diferentes estaciones meteorológicas y pues han dado como resultado este comportamiento. En esta ubicación de la época lluviosa, entonces, inicia normalmente a principios de abril, es cuando comienza el invierno aquí en Guatemala. Tal vez no de una manera muy marcada, pero sí comienza a existir brisas, lloviznas o lluvias un poquito cada vez más cercanas entre sí. Y posteriormente disminuye debido al efecto de la canícula, que ya lo mencionamos, que sucede entre los meses de julio y agosto. Precisamente el mes pasado, ustedes sintieron probablemente temperaturas bastante elevadas, días de mucho calor, es precisamente porque estábamos en la canícula. El segundo periodo de la época lluviosa inicia durante el mes de agosto, alcanza el segundo máximo a mediados de septiembre, justamente en la fecha en la que estamos aproximadamente. Y de aquí en adelante, pues es probable que la lluvia se mantenga constante hasta llegar a la primera o segunda semana de noviembre, cuando las lluvias cesan y únicamente quedan pues una temperatura baja muy característica del fin de año, pero que ya no llueve, ¿verdad? Solamente hace frío.
¿Qué es canícula? Pues yo sé que algunos de ustedes han escuchado esta expresión, probablemente no la tengan clara todavía, pero lo vamos a aclarar hoy. La definición de canícula es el periodo del año en que se registran las temperaturas más altas del año. Son pues los meses donde hay más calor, ¿verdad, muchachos? Su nombre hace referencia a la constelación del Can, en la que se encuentra Sirio, una estrella que antiguamente aparecía junto al Sol en la época más cálida del año. Por lo tanto, pues podemos decir que la canícula va a variar en los diferentes países del mundo. Muy probablemente, si lo segmentamos por regiones, muy probablemente nuestros países hermanos centroamericanos tengan una canícula muy similar a la nuestra, es decir, que sucede entre los meses de julio y agosto, porque son fenómenos que se dan regionalmente, pero la canícula, por ejemplo, de un país europeo o de un país asiático no necesariamente coincidirá con los meses que nosotros estamos indicando aquí. Entonces, valdría la pena que ustedes evalúen si tienen el interés o la curiosidad de determinar cómo se comporta la canícula en otros países continentales. Aquí tenemos pues otro instrumento más, un mapa de precipitación generado también por el INCIBUME, pues en el cual se procura representar de manera gráfica cuál fue la precipitación mensual de julio de este año, donde podemos observar diferentes coloraciones. Cada coloración representa un rango de precipitación. Así, por ejemplo, en los polígonos que son más claros o más blanquecinos, podríamos hablar de precipitaciones de 25 a 50 milímetros de lámina. Y los polígonos más azules o más celestes, precipitaciones entre 250 y 300 milímetros. ¿Para qué sirve esto? Ya lo mencioné, no solamente es para hacer mapas bonitos. Esta información puede servir para tomar decisiones en proyectos de manejo de cuencas hidrográficas para determinar cuáles son los territorios donde más llueve y se pueden hacer pues algún tipo de programas o proyectos que vengan a mejorar la calidad de vida de estas personas. Ya para finalizar, pues hablemos de cuáles son las cuencas más caudalosas de Guatemala. Entendemos por caudaloso aquellos que manejan grandes caudales, grandes cantidades de agua por segundo. Por ejemplo, el Coyolate, 115.6 metros cúbicos por segundo. San Pedro, 52.9 metros cúbicos por segundo. Cahabón, 164.2 metros cúbicos por segundo. El Usumacinta, que se constituye como el río o la cuenca más caudalosa del país, 5.250 metros cúbicos por segundo. Y los menos caudalosos, podríamos decir que son todos aquellos que tienen menos de 10 metros cúbicos por segundo, pues tenemos la cuenca Ostúa, Olopa, Pojón, Xacibal, Moho, Temash y otros. Finalmente, la función hidrológica de una cuenca, recordemos nada más que una cuenca hidrográfica es un conjunto de ríos que están drenando hacia abajo por efecto de la naturaleza y que durante su trayecto es agua que está disponible para el consumo para el ser humano, para las plantas y para otros animales. Se divide en tres zonas: zona de recarga, zona de transición y zona de descarga. La zona de recarga es la parte de la cuenca hidrográfica en la cual, por las condiciones climatológicas, geológicas y topográficas, una gran parte de las precipitaciones se infiltran en el suelo, llegando a recargar los acuíferos. Por lo regular, la zona de recarga es la cuenca alta o la parte alta de la cuenca. La zona de transición es la cuenca media, es la zona que separa las regiones ocupadas por dos fluidos física o químicamente distintos. Es una zona de transición entre la cuenca alta y la cuenca baja, donde se juntan las aguas recogidas en las partes altas y en la que el río principal pues mantiene un cauce definido.
Y finalmente, la parte baja de la cuenca, la zona de descarga, es el sitio donde el río principal desemboca a ríos mayores, estuarios o humedales. Por lo regular también se le denomina delta. Pues bien, aquí llegamos al final entonces de la clase de hoy. Les agradezco por la atención que me han prestado. Espero que la clase haya sido comprensible. Les dejo las preguntas para que las puedan estudiar en diferido. Cualquier duda, quedo a sus órdenes por medio del correo electrónico. Que estén bien y muchísimas gracias, muchachos.